Ha dicho lo siguiente: se planta ante la amnistía de Sánchez porque dice que abole el Estado de Derecho por un interés personal. Ya tenemos al Poder Judicial, tenemos las calles tomadas, tenemos manifestaciones de la policía y de la Guardia Civil, necesitamos al ejército, necesitamos a los medios de comunicación, que cada vez son más los que están criticando esta indignidad. La izquierda, amigos, la izquierda tiene que sudar tinta y morirse de vergüenza por unirse a los facinerosos que quieren destruir nuestra nación. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues verdaderamente iba a decir que asombrado, pero la verdad es que ya uno no se asombra de nada. Porque es que además... Asombrado, pero esto que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial me parece de 10, esta declaración. Sí, contra Sánchez, que ojo, que dice que vulnera también el Tratado de la Unión en el punto 2 y 19, a ver cuándo señora von der Leyen empieza ya a actuar. Don Jesús Ángel, lo que dice el Poder Judicial, como usted le gusta decir, lo importante es estar bien informados. Entonces vamos a informar bien a nuestros telespectadores. Lo que diga el Consejo General del Poder Judicial es como si dice misa. No somos usted y yo tomándonos una cerveza con gambas, y normalmente el Consejo General del Poder Judicial tendría que ser escuchado. Pero no lo es. Pero primero, porque no es preceptivo el ser escuchado, aunque hasta que llegó Zapatero, esta primera plaga bíblica que sufrimos en España, bueno, la primera plaga bíblica realmente fue Adolfo Suárez, pero bien, desde que hasta Zapatero, aunque no era preceptivo lo que las opiniones del Consejo General del Poder Judicial que acaba de expresar, eran escuchadas. Pero después, desde Zapatero, pasando por Rajoy y ahora por Sánchez, las opiniones del Consejo General del Poder Judicial no sirven absolutamente para nada. Y si sirvieran para algo, para eso está Conde Pumpido, para decir que eso es perfectamente legal y no hay ningún problema. Por lo tanto... Pero, don Roberto, no diga usted que no sirve para nada cuando es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial hace una declaración de estas características, diciendo que es la destrucción del Estado de Derecho. Y claro que es importante, porque a nivel de Occidente, del mundo, es el Poder Judicial que está en rebelión también contra Sánchez. Eso es importante. Otra cosa que se quedaran callados. Eso sí que no serviría para nada. Perdón. Ya me gustaría a mí, que eso fuera como lo está contando. Pero insisto, el Consejo Superior del Poder Judicial, que estoy de acuerdo con usted al 100% de que chapó y que se vayan diciendo estas cosas, es, vuelvo a repetirlo, como si dice misa. Por ahí no se va a ninguna parte. Fíjese que se están haciendo manifestaciones en todas las ciudades españolas, de todos los organismos, la policía, la Guardia Civil y tal, y a estos se lo pasan absolutamente por el forro. Bueno, yo quería, porque yo sé que estamos aquí para que usted me cuente una exclusiva. Sí, la única manera de arreglar este tema. Vamos a hablar de eso. Bien. ¿Lo tiene preparado? Vamos a ver, por tanto. Pues usted dice que hay una manera que se puede parar el golpe de Estado, o se puede parar la ley de amnistía. Explíquenos esa manera. Bien, la única manera, quiero decirlo muy claro, yo soy ingeniero, no soy abogado, me lo comentaban en el otro día unos importantes abogados penalistas y constitucionalistas en España. Es decir, si nosotros queremos, porque como decía en un escrito, en un artículo brillantísimo Arturo Pérez Reverte, España es culpable. España es culpable porque todos somos aquí culpables. Pero hay una manera ahora mismo que podrían frenar totalmente el tema. Mejor dicho, dos maneras. La primera,
Vamos a dejarnos de fantasías, quiero decir. Me parece fenomenal lo del Consejo General del Poder Judicial. Me parece fenomenal que lo digan por las televisiones, que lo escriban todos los periódicos en primera plana, lo que a usted le dé la gana. Pero insisto, no es preceptivo. Y desde vale, Zapata... pero díganos usted cómo se puede parar la amnistía según su opinión. Muy sencillo. Para nombrar presidente del gobierno a Sánchez, pues hay, tiene que haber una reunión del Parlamento en donde se van leyendo los nombres de los fulanitos y las menganitas que están de acuerdo con que sea presidente del gobierno o están en desacuerdo con que sean presidentes de gobierno. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer PP y Vox? Porque son los únicos, PP y Vox, como partidos políticos, no como personas individuales, sino como partidos políticos, aunque aquí lo estarían ejerciendo como personas individuales, para poder arreglar esta canallada de la que realmente, como dice Pérez Reverte, España es culpable. La señora Armengol, que quiero decirle que es... Pero vamos más rápido, don Roberto, que... Vamos a ir más rápido. Empiezan a preguntar a los distintos individuos. En el momento que llegue el primer individuo o individua de ERC, de Junpercat, del PNV o de Bildu, y diga, don fulano de tal, usted, ¿cuál es su voto? Sí, que sea presidente el señor Sánchez. En ese momento, todos los diputados del PP y de Vox, que son 170 y tantos, se levantan de golpe y interrumpen la sesión de en una forma que es 100% legal, insisto, 100% legal y además 100% efectiva. Y cuando estos se levante, cuando el primero de ellos se levante, no tienen más que interrumpirle al grito de criminales y ladrones, criminales y ladrones. Estáis destruyendo, estáis destruyendo el Estado de Derecho. Simplemente eso. Y lo repiten una y otra vez, hasta que la señora Armengol, pasados unos minutos, dirá que se callen y que si no, interrumpe la sesión. Los señores del PP y de Vox tienen que seguir gritando a voz de grito. Previamente deben de avisar a los periodistas extranjeros afincados en España y a las televisiones extranjeras que están afincados en España y que tienen gente aquí, de que va a suceder algo muy importante y que deben estar presentes en el Parlamento español. Es decir, el grito es criminales y ladrones, estáis destruyendo el Estado de Derecho. Bueno, llegará un momento en que la señora Armengol, la señora mejor pagada del mundo, en su puesto, cobra el doble que el presidente del Congreso. Pero siga usted con el tema que ha puesto. Entonces, esta señora no tiene más remedio que levantar la sesión. Bueno, pues ese momento... les llamará el orden, les dirá que si no cierra la sesión, bueno, que suspender el acto. Y así, al cabo de unos días, se volverá a convocar el nombramiento del presidente del Congreso. Estos señores hacen lo mismo. Es decir, lo que estoy diciendo es que el PP y Vox tienen que decir en el Parlamento lo mismo que dicen en los medios o en la calle y lo mismo que dice todo el pueblo español. Tienen que decirle, tienen que llamarles lo que son. Insisto, señores de ERC, señores de Junpercat, señores del PNV y señores de Bildu. Son criminales y ladrones, ahora incluso terroristas, porque hay un juez... Para concluir,
Entonces vamos a ver. Lo que usted dice es que tienen que tener una actitud de que no puedan proceder a la sesión de investidura por el criterio que se monte, ¿no? Eso es lo que usted dice. Sí, sí, no, impedir, no solo por el criterio que se monte, porque no van a estar dando gritos cualquiera, van a estar acusando de criminales y traidores a unos señores que van a votar la elección del presidente del gobierno de España. Pues queda don Roberto muy, muy claro lo que usted dice. Pero quiero decirle nada más. Termine muy rápido. No, que esto es, insisto, 100% legal y pueden... y esto solo la cobardía, que es lo que lo impedirá, la cobardía y la miseria moral pueden hacer que no hagan esto. Porque, señor Feijóo, señor Santiago Abascal, ¿Se hartan ustedes de decir en la calle y a los medios de que esto es ilegal, de que no sea ilegal, de por aquí y por allá? El que ustedes lo digan en la calle, el que ustedes lo digan a los medios, el que el Consejo General del Poder Judicial diga lo que ha dicho, no sirve de nada judicialmente hablando. Entonces díganlo ustedes, lo que le estoy diciendo, digan ustedes lo mismo que están diciendo en la calle, lo mismo que están diciendo en los medios, díganlo donde eso tiene un valor importante, un valor jurídico tan importante que impiden el que esto salga adelante. Si hay suficiente número de periodistas, y esto es muy fácil de hacer, esto se extiende por toda España y además simultáneamente el Partido Popular y Vox no tienen que esperar a que la señora von der Leyen, la política más corrupta del mundo civilizado, diga o deje de decir, porque está... Roberto, termine usted. Bueno, pues simplemente tienen que ir a ella y denunciar que esto está, bueno, que esto está siendo, está haciéndose por un grupo de criminales y ladrones, tal como el Consejo General del Poder Judicial lo ha dicho, y que esto quieren denunciarlo ante las, digamos, instancias judiciales europeas. Resumen, déjese de decir las cosas que están diciendo en la calle, o mejor dicho, digan las cosas que están diciendo en la calle donde tienen un valor jurídico y donde tienen, sobre todo, un valor político extraordinario. Y déjense de hacer el imbécil, porque no engañen a los españoles diciendo en la calle o diciendo en los medios que esto es así o esto es asado, que estos tíos son unos criminales, que esto no sé qué. Don Roberto, queda muy claro lo que usted dice. Don Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por permitirme decir esto en un medio de comunicación como este. Pues no, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros siempre, don Roberto. Un placer tenerle aquí.